cordial a la amable teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV al iniciar este espacio informativo, el semanario NotiGirón. Hoy contamos lunes 16 de abril de 2018. Hemos iniciado la hora 19 en Ecuador y durante los próximos 60 minutos les compartiremos informaciones generadas en el histórico Cantón Girón. La transmisión de este programa noticioso en los lunes en vivo y en directo los martes, miércoles y jueves de 8, 12 y 18 horas son retransmisiones. En NotiGirón les presentamos materiales clasificados como I informativos, O de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos de tipo A, aptos para todo público. Esperamos sus contactos telefónicos en cualquier momento para salir al aire al 2275-573 o puede enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A su disposición también están las redes sociales de Achiras en Facebook y Twitter. Deje sus comentarios en la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Expresamos nuestra sentida nota de pesar a los familiares de quien en vida fue la señorita Estela Marina Toledo Toledo. El deceso se produjo el martes 10 de abril de 2018. Que descanse en paz. Los titulares revisamos de inmediato. Policía captura en flagrancia a tres gironenses con artículos robados que eran transportados hacia la ciudad de Cuenca. Irresponsabilidad en las vías. Ciudadanos envían videos de cómo se conduce. Director de la CTE habla sobre uso de regletas de información de velocidad en los buses. Maestros fueron homenajeados por el Distrito de Educación. Hoy en vivo estará con nosotros Verónica Arévalo, directora del proyecto A Través de la Cascada. Por asesinato de periodistas en la frontera norte, ministro de Paul Granda suspendió visita a Girón. Por el precio de la leche, ganaderos mantuvieron reunión con el ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Persona con enfermedad de alcoholismo muere en la vereda. Antes de iniciar con el desarrollo de las informaciones, el saludo a todos quienes cada semana a través del internet nos siguen en vivo y directo. El saludo cordial para Sandro Álvarez en Atlanta, un seguidor de todas las semanas. Saludos, Sandro, para ti. Ecuador está de luto por el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados por un grupo de disidentes de las FARC. El presidente Lenín Moreno, luego de dar declaraciones públicas en las que oficialmente daba a conocer de los asesinatos de las tres personas, declaró un duelo nacional de 4 días, por lo que las banderas debían izarse a media asta como muestra de luto, apoyo a los familiares, respeto y solidaridad. Varias entidades de Girón demostraron este acto de unidad nacional. En la imagen, el edificio de los bomberos de Girón. A la cuenta de Facebook de Achiras, Javier Álvarez Guerra, el pasado jueves nos envió los videos que vamos a ver a continuación, captados el 11 de abril del presente año en la ruta Santa Isabel Cuenca. El sector específico de la grabación es en el trayecto desde el sector Limón hasta La Unión, manifiesta el denunciante, quien aspira que mostrando esta realidad se pueda evitar accidentes y proteger a inocentes que usan la transportación pública. La irresponsabilidad con que ciertos conductores manejan es temeraria y ponen en riesgo no solo su vida, sino también de los pasajeros y de otras personas que viajan en otros automotores o caminan por la carretera. Sí, sí, sí. Gracias, miren esa hermosura cómo pelean. ¿Qué clase de medios de transporte son estos? Miren estas. Esta belleza. Choferes. Choferes. Curva. El número 21. Curva, doble. Curva, ve. Continua, amarilla. Miren, ve. Brutalidad. En un reporte de nuestra colega de Chabelo TV, Valeria Pineda, el presidente de la Cooperativa de Transportes Santa Isabel dio a conocer su opinión al respecto de la forma en que conducen ciertos choferes, cuando se han mostrado evidencias en las últimas semanas de 2 casos que pudieron ser grabados, uno en El Pongo por este mismo medio de comunicación y el otro que presentamos hace un momento. Escuchemos las declaraciones. Sí, estaba enterado a través de la página del internet que ha habido un desabastamiento, pero
el trabajo de nosotros es a diario que podemos salimos a trabajar igual en una curva visible, como rebasar igual carros particulares, volquetas, igual lo hacen las otras cooperativas. Entonces no le justifico al compañero si es que ha hecho alguna curva peligrosa, alguna cosa. No estamos para poner en peligro la vida de los pasajeros. Estamos para corregir esas anomalías como directiva de nuestra compañía. Aseveró Huamanque el trabajo de los choferes en las vías conlleva peligros y añadió que los conductores realizan su trabajo sin buscar accidentes de tránsito. Pero adelante de ese rebasa una camioneta, rebasa una volqueta. Después de eso rebasa la Chabela. O sea, igual creo que se puede hacer un rebasamiento con precaución, sin causar molestias al carril que baja al carril que está de bajada. Me imagino que eso ya ha hecho el compañero, porque nosotros como dueños tenemos que cuidar nuestras unidades, de eso vivimos a diario. El trabajo es peligroso, no le hacemos de maldad, sino a veces por lo que igual a veces se forman colas de 5, 10, 15 volquetas, entonces se atrasa también y el usuario lo que quiere es llegar a la ciudad, hacer sus trámites, sus negocios. Aseguró que hace menos de una semana se realizó una reunión con todos los choferes de la Cooperativa de Transporte Santa Isabel para hacer un llamado y concientizar a los choferes con el fin de que no se siga realizando este tipo de impericias en las vías, que bien podrían ocasionar graves accidentes de tránsito, como los ocurridos a nivel nacional y que lamentablemente cobraron la vida de varias personas. Sobre este mismo tema, semanas atrás, durante una reunión mantenida en Girón, el director provincial de la CTE, doctor Edison Moscoso, manifestó que el plan de seguridad en las carreteras del país, que involucra a todos quienes usan las vías públicas, la autoridad se refirió a las regletas instaladas en algunos buses, con la cual se controla la velocidad y el pasajero puede saber cuándo el conductor excede el límite permitido. No podemos seguir tolerando que en las vías del Cantón Girón, en la vía interestatal Cuenca-Pasaje, no podemos seguir tolerando accidentes, fallecidos, no podemos seguir tolerando que no seamos parte de la solución de la seguridad vial. El transporte público, los señores que andan en los diferentes vehículos particulares, todos hacemos seguridad vial. El llamado es a conducir con responsabilidad, a ser conscientes de lo que hacemos, a utilizar los cinturones de seguridad, a no distraernos con el celular, a conducir con absoluta capacidad de observación, es decir, mirar a los lados, ir tranquilamente, no rebasar en curvas, no rebasar innecesariamente, ir a las velocidades normales, respetar a las autoridades también, respetar las leyes de tránsito. Ese es el llamado, amigo, de la Comisión de Tránsito, y siempre prestos para poder sumar en este, insisto, anhelada seguridad vial para todos. Como ciudadanas y ciudadanos, yo recomiendo siempre revisar el automotor en el que nosotros vamos a hacer transporte a algún destino. Una gran cantidad de unidades de transporte hoy en día, a través de una resolución y una regulación de la Agencia Nacional de Tránsito, ha dispuesto que haya unas regletas en las unidades de transporte donde que se informa la velocidad a la que está yendo, y lógicamente en la carretera existe una señalética que determina cuál es el kilometraje legal al que tienen que ir. Si la ciudadanía ve que el conductor está yendo a exceso de velocidad, no respeta las paradas como tal, no hace respetar los cinturones de seguridad o pone en riesgo la integridad ciudadana, llamar al 911 para que una de nuestras unidades intercepte a ese transporte, llame la atención o caso contrario, proceda conforme a derecho, es decir, con la citación o con la detención de ser el caso. Entonces, no queremos que existan más accidentes, todos tenemos que sumarnos a este hecho de conducir responsablemente, ser conscientes absolutamente, y la invitación es a ser parte de este gran pacto de seguridad vial nacional que determine en cada uno de nosotros un nivel de conciencia, un nivel de responsabilidad ciudadano hacia una buena seguridad vial. Si la regleta está pagada, inmediatamente informar, y algún agente que se encuentre en el trayecto informarle al respecto, porque ya se convierte en una infracción de tránsito, por supuesto.
Consultamos sobre este particular a conductores de la Cooperativa de Transportes Girón, si es que están instaladas estas regletas de control de velocidad que anuncian a los pasajeros cuando el chofer ha rebasado el límite permitido, y nos manifestaron que en tan solo 3 de los 19 buses se colocaron y funcionaron unas semanas, pero que luego ya no. Luego de un instante estamos con la entrevista de esta semana. Damos la bienvenida a Verónica Arévalo, directora del proyecto A Través de la Cascada, quien nos va a informar los avances de este proyecto que se desarrolla ya desde hace algún tiempo aquí en el Cantón Girón. Verónica, bienvenida, buenas noches, coméntenos, ¿cómo avanza el proyecto? Buenas noches, estimado Eloy, muy buenas noches a todos quienes siempre están pendientes de las noticias del Cantón Girón mediante este prestigioso canal. Bueno, A Través de la Cascada, como algunos ya lo saben, y para quienes no lo saben todavía, A Través de la Cascada es un proyecto independiente, social, turístico, cultural, denominado Viaja a un Mundo donde lo fantástico es posible, creado con el objetivo de promover todos los atractivos que tiene el Cantón Girón y de esta manera posicionar al Cantón Girón y así mostrar al mundo que Girón es un lugar maravilloso. ¿A qué hace referencia independiente, Verónica? Me hago referencia a que es un grupo independiente que está impulsando este proyecto, un proyecto que nació ya hace 2 años, no tenemos el apoyo gubernamental de ninguna entidad que tenga que ver con la parte turística, con la parte cultural. Es por eso que se llama independiente, porque es un grupo de jóvenes que estamos haciendo, a la cual yo estoy a la dirección. Ahora, ustedes han recibido auspicios de entidades particulares. ¿Cómo se ve canalizado esto y cuál es? El auspiciante siempre necesita un beneficio por justamente el auspicio. Entonces, ¿cómo se van canalizando estas situaciones? Claro, bueno, para nosotros poder cumplir el objetivo, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es el de crear una comunidad digital para poder promocionar todos los atractivos turísticos que tiene nuestro cantón. Al hablar de Cantón Girón, no estamos hablando únicamente de los atractivos del centro cantonal, sino también de la parroquia de la Asunción y de la parroquia San Gerardo. Hemos creado esta comunidad digital para poder promocionar e impulsar el turismo en el cantón. Y hasta el momento nosotros contamos con más de 420.000 seguidores, tanto a nivel nacional, Latinoamérica, de Estados Unidos, gente de Europa, y también contamos bastante con el apoyo de los migrantes. Mediante estas páginas nosotros estamos impulsando también a las empresas que nos están apoyando, a la empresa privada que siempre nos está apoyando desde un inicio y a la empresa privada que también se está uniendo últimamente para apoyar el proyecto A Través de la Cascada. Es una especie de medios de comunicación digitales. Claro, únicamente esa fue nuestra herramienta principal. Con eso logramos llegar a 1.9 millones de personas, tanto a nivel del Ecuador como a nivel de Latinoamérica y, como le decía, también Estados Unidos, un alcance bastante amplio. Cabe recalcar que, por ejemplo, estamos en las plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram. En Instagram, cuando hacemos nosotros un post, por ejemplo, llegamos a un alcance de 25.000 personas. En Facebook también tenemos un alcance muy grande, al igual que en Twitter. Es decir, tenemos alcances bastante grandes, bastante amplios, que ha hecho que el Cantón Girón se conozca bastante a nivel nacional. Ahora, dentro de esta comunidad virtual, digital, también se promociona la impresión de un libro. Claro, bueno, en este caso, valga recalcar, los objetivos que nosotros nos planteamos era también, el objetivo principal es reactivar la economía en el Cantón Girón, generar progreso, el de incentivar la lectura, y con ello también conlleva el cumplimiento del último objetivo que tenemos, la presentación del libro, que igualmente se llama A Través de la Cascada. Un libro que ya se ha estado promocionando y que también estamos ya próximos a la publicación del mismo. Únicamente estamos esperando cumplir los otros objetivos para poder terminar ya con la y culminar con la presentación del libro A Través de la Cascada. Con la presentación del libro concluye el proyecto. Concluye la primera etapa del proyecto. Estamos trabajando ya
con nuevas ideas para ver si viene una segunda etapa dentro del proyecto a través de la cascada y para esto seguir impulsando el turismo en nuestro cantón. El por qué digo seguir impulsando, porque a través de la cascada es el primer proyecto que se fijó en impulsar el turismo en el Cantón Girón. Comenzamos hace 2 años cuando nadie hacía absolutamente nada por el turismo, por generar progreso en el Cantón Girón. Y es el proyecto a través de la cascada quien inició ya impulsando el turismo en el cantón ahorita, con lo cual nosotros ya tenemos bastantes resultados, resultados positivos que han hecho con el apoyo incondicional de toda la gente mediante lo que son redes sociales. Tenemos contabilizados también que bajo el proyecto a través de la cascada tenemos la visita de más de 110.000 turistas a nuestro cantón, y no hablo solo que llegan a las cascadas, sino también llegan a la Casa de los Tratados, al Mirador de Fasaná, a la Laguna de Xogra, en la Parroquia de San Gerardo, al Bosque de Piedras, al Mirador de San Alfonso, al Centro Parroquial de la Asunción, al Valle de Yunguilla, en la Parroquia de la Asunción, y también algunos otros lugares que nosotros estamos mencionando en redes sociales y que la gente siempre está preguntando en nuestras redes de cómo llegar a cada uno de los lugares, sin dejarle de lado también que además de las redes sociales también estamos manejando la página web www.atravesdelacascada.com, donde encuentran toda la información turística del cantón y también la información en general del proyecto. No es un tanto medio egoísta decir nadie ha hecho nada antes por el turismo, siempre lo ha habido, bueno, el propio municipio pues es su obligación, y a través de otros medios las personas operadoras de los lugares turísticos mismo han promocionado todo esto. Puede ser que sí, pero en realidad nosotros le vimos al turismo, al impulsar el turismo en el Cantón Girón, le vimos con una visión grande, con una visión que trascienda fronteras, no únicamente quedarme con un evento para decir hago un evento un fin de semana y estoy impulsando el turismo. Si impulsa el turismo, quizá el turismo interno, pero nosotros hablamos de posicionar el Cantón Girón a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, nosotros queremos trascender fronteras con esto. Y lo hemos logrado porque el proyecto a través de la cascada también lo hemos promocionado en lo que son, con el apoyo de los medios de comunicación, lo que son nacionales. Hasta el momento nosotros tenemos contabilizados también 110 espacios que nos han brindado los medios de comunicación, como televisión, en prensa, a nivel nacional, promocionando nuestro Cantón Girón. Entonces eso ha hecho que también se vea grande al Cantón Girón y que la gente empiece a llegar al Cantón Girón. Claro, bueno, yo le comentaba esto también porque me vino a la memoria. Le hablo de unos 25, 30 años atrás. Vino a Girón un medio de comunicación nacional que era TC Televisión, antes Telecentro Canal 10, con un programa, no recuerdo exactamente, Antonio Hanna, si no estoy mal. Promocionaron y mostraban al chorro, mostraban todas estas imágenes, mostraban en ese tiempo la panadería del Don Segundo Guamán, los dulces de almidón, uno de los pioneros. Entonces, por eso decía, no es un poquito egoísta decir que hace 2 años ha nacido el turismo en Girón, pero cuando tenemos registros mucho más anterior. Claro, no, que hayan estado promocionando, que hayan estado mandando a medios de comunicación, quizá nadie dice que no, pero sin embargo el impulso que se dio, o sea, prácticamente sí, inició desde hace 2 años, porque ahora nosotros sí vemos objetivos que nosotros nos propusimos al inicio y ya vemos resultados. Como le comentaba el otro día a usted mismo, ¿se acuerda hace 2 años cuando un día sábado usted salía a ver algún local abierto, a comer un fin de semana? Usted no encontraba ningún lugar abierto, o estoy mal, quizás entre 2 años y medio que le pongo yo cuando nosotros iniciamos el proyecto, hicimos el estudio. Sin embargo, usted ahora un fin de semana tiene bastantes lugares en donde comer, en donde ir a comprar ropa, ir a hacer algunas otras actividades que antes no había. Entonces, más o menos nosotros sí estamos captando que luego del impulso a nivel nacional y promocionando todos los atractivos y posicionando la marca Girón, hemos logrado hacer que en el Cantón Girón se reactive la economía. Ya, bueno, pero ¿ustedes tienen alguna estadística que justamente se certifique de que a través del proyecto que ustedes lo están desarrollando es justamente lo que se va dando este desarrollo o este cambio de actitud en el ámbito turístico, como sí, usted lo manifiesta? Nosotros en cada uno de los objetivos que nos planteamos tenemos un estudio que se hizo al inicio para ver si el proyecto a través de la cascada tenía resultados positivos. Y sí, cuando guste, nosotros le hacemos llegar igualmente todas las estadísticas, todos los estudios que tenemos. Por eso es que más bien me baso en estadísticas para poder dar los resultados que nosotros estamos promocionando y dando a conocer acá a la gente. Claro. Bueno, el siguiente paso, usted nos decía que
es una segunda fase luego de que concluya ya con la presentación del libro? ¿Cuándo a lo mejor se tiene ya previsto fechas, todo eso? Fechas estamos ya queriendo terminar de cumplir uno de los objetivos que tenemos todavía para terminar ya con el lanzamiento del libro. Igualmente eso daremos próximamente a conocer la fecha ya de presentación del libro y a partir de ahí, pues viendo algunas otras ideas que tenemos en mente, iniciará ya la segunda etapa de la traducción. Bueno, la presentación del libro causa también expectativa y es ya mucho tiempo de lo que a lo mejor se retrasa, pues se promocionan imágenes 3D en un libro para nosotros interesante y desconocido a la vez para muchas de las personas, entonces causa expectativa. Bueno, en este caso del libro no es ningún atraso porque el libro está dentro de uno de los objetivos del proyecto en general en sí, entonces más bien, como le digo, no es un atraso, únicamente estamos esperando ya la fecha de presentación, estamos queriendo cumplir algunos de los objetivos que todavía nos falta y ya daremos a conocer próximamente ya la fecha de presentación. En cuanto a lo que son imágenes 3D, lo que buscamos en un libro es que se vea algo nuevo, que se vea algo diferente en un libro, que todo, en todo caso, así como el proyecto es pionero en un impulso turístico, el libro también queremos que sea pionero, que tenga la calidad que se merece tener el Cantón Girón en un libro y que mediante esto lo conozcan lo maravilloso que es el Cantón Girón a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, hemos visto muchas imágenes, fotografías de muy buena calidad y una muy buena óptica hemos podido observar y obviamente invitar a los televidentes a que visiten esta página y estos sitios virtuales. Sí, algo más. Bueno, tal vez, que nos sigan, que continúen siempre siguiendo las redes sociales en las páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Libro a través de la Cascada, como arroba a través de la Cascada, como Girón-S, que también nos sigan en la página web www.atravesdelacascada.com. Ese ha sido el objetivo principal, siempre de mostrar las mejores imágenes para que así le conozcan al Cantón Girón, que es un cantón hermoso, que es un cantón maravilloso y que tiene muchísimos lugares por descubrir. Esto ha hecho que mediante cada una de las imágenes, como digo, la gente siga viniendo. Ahora también aprovechamos la oportunidad para que la gente venga, conozca el Cantón Girón como nunca antes. Agradecemos a Verónica Rebo, la directora del proyecto A Través de la Cascada. Una pausa comercial y enseguida estamos de regreso con ustedes. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería.
Durante un operativo realizado el miércoles 11 de abril en la calle Primero de Mayo y Cantón Paltas de la ciudad de Cuenca, personal policial, al percatarse de actitudes sospechosas, detuvo a tres ciudadanos gironenses a bordo de un automóvil, quienes no pudieron justificar la tenencia de aparatos electrónicos y más artículos. Las primeras investigaciones revelaron que los objetos pudieron haber sido robados en una vivienda en San Vicente. El agente policial al mando del operativo explicó cómo se dio la detención. Nosotros cumplimos a cabalidad unas metas GPR por semana en cada uno de nuestros circuitos y a la vez a nivel nacional. Por tal razón, conjuntamente con mi patrulla y compañeros de motorizados del lugar, procedimos a realizar a eso de las 11 horas 40, a partir de las 11 horas, un operativo de las menciones que le indiqué con anterioridad, en el cual mi función como jefe del operativo, como jefe de patrulla y del procedimiento que estábamos realizando en ese momento, pudimos verificar un vehículo que se estacionó unas 2 cuadras aproximadamente de distancia junto a unos bosques que colindan con la ribera del río Yanuncay. Entonces ya se me hizo actitud sospechosa el vehículo, dicho vehículo, por tal razón le permití que avanzara hasta nosotros tomando las medidas de precaución correspondientes. Ellos confiados, o se confiaron ellos, que iban a pasar sin ninguna novedad, avanzaron. Es en donde nosotros procedimos a detener la marcha de dicha unidad para posterior verificar a los ocupantes que transitaban en el interior del mismo, sino que el trabajo realizado por nosotros es netamente profesional, en donde al tratar de verificar sus documentos personales pudimos constatar que no tenían ningún tipo de antecedentes en el sistema que nosotros con el sistema CIMNE móvil que nosotros laboramos en dichos operativos. Pero sí se nos hizo algo inusual ver unas pertenencias cubiertas en el interior del mismo. Entonces, al donde se les preguntó de dónde proceden los mismos o la factura de los mismos, no supieron justificar. Obviamente, la suspicacia del policía nos permitió presumir que son bienes sustraídos. Inmediatamente, no sé, me llegó información vía telefónica que aquí en el Cantón Girón había sido víctimas de un robo a domicilio de un TV plasma. Entonces, y como estábamos nosotros con el TV plasma, comencé a indagar ahí a los compañeros de la policía de Girón hasta poder dar con la víctima, que actualmente ya se encuentra todo el caso mediante proceso judicial. El llamado que nosotros realizamos a la ciudadanía y a los entes judiciales en especial, porque son ellos los que nos permiten realizar una labor eficiente, a cabalidad, a sabiendas de que el procedimiento está realizado correctamente, que no se nos sean puestas trabas, con la intención de permitir que quede casos en la impunidad. Esa es la recomendación directamente que haría de mi persona. En este mismo tema, Osvaldo Cruz, perjudicado del robo en el barrio San Vicente el pasado miércoles 11 de abril, comenta que aquel día nadie se encontraba en casa, lo cual fue aprovechado por personas que conocen el lugar para forzar las seguridades y llevarse varios artículos. Gracias al operativo policial y la oportuna acción de denunciar, se logró recuperar los objetos, que al momento se encuentran bajo custodia de las autoridades, mientras se cumplen los procedimientos respectivos de determinar las mismas. Sí, mientras yo me encontraba en mi trabajo en la ciudad de Cuenca, me informan que personas se habían ingresado a mi domicilio. Entonces, cuando yo me regreso y verifico mi domicilio, es verdad, han forcejeado la puerta, se sustraen algunos artículos, entre ellos un televisor, un Smart TV, una cámara profesional de fotografía, igualmente una filmadora, una cámara GoPro, dinero que había en monedas y otros utensilios más. ¿A cuánto asciende el robo más o menos? Creo que haciendo cálculos, por lo menos hasta unos 4.000, $5.000 más o menos. ¿Los artículos fueron recobrados? Sí, así es, en un operativo que la policía en la ciudad de Cuenca había estado realizando, habían
capturado a las personas, igualmente habían recuperado los artículos. Está en manos de la de fiscalía, ya que ahora se empieza un nuevo proceso para juzgar a las personas que cometieron el delito. ¿A qué hora ocurre esto? Calculan que es en horas de la mañana, porque el operativo que realizan en Cuenca es aproximadamente a las 11:40. Estamos calculando que el robo fue en eso de las 9:30 de la mañana. Claro, no es muy común, pero cabe recalcar que, bueno, San Vicente es un barrio que casi no tiene muchos habitantes y los pocos que tiene se dedican a la ganadería y casi no pasan en sus domicilios. Es por eso que aprovechan ese tipo de eventualidades para ellos cometer sus fechorías. ¿Usted en cuanto supo de este robo puso la denuncia? Claro, anteriormente mi primo ya al enterarse de que hubo el robo de las pertenencias, mi primo puso la denuncia, ya que yo no me encontraba aquí en el cantón, me encontraba en la ciudad de Cuenca en mi trabajo. Entonces él conjuntamente con mi abogado procedieron a realizar todos los trámites de ley y poner la denuncia todo. En este caso surtió efecto, por puesto que luego se recuperó. Sí, desde luego, él, ventajosamente mi primo fue el quien reconoció las cosas, entonces él pudo poner la denuncia. En la audiencia de calificación de flagrancia llevada a cabo el día 12 de abril de 2018 en la Unidad Judicial Multicompetente de Girón, en presencia del defensor público, fiscal, acusador y acusado y más representantes del juez Rogelio Quispi, convocó a audiencia en procedimiento directo, la misma que se llevará a cabo el día 25 de abril de 2018 a las 14:30. Mientras se cumple la misma, los detenidos permanecerán en el Centro de Rehabilitación Social Centro Sierra Sur de Turi. El día de ayer, mientras la policía preventiva del Cantón Cuenca realizaba operativos rutinarios, se pudieron percatar de la presencia de un vehículo con tres ocupantes que al momento de hacerles el registro no pudieron justificar la procedencia de ciertos enseres, artículos electrónicos, por lo que inmediatamente, en coordinación con la policía de Girón, se pudo verificar que estos enseres pertenecían a un domicilio que momentos antes, habían sido sustraídos de un domicilio que se encontraba deshabitado. Aprovechando la oportunidad, por versión de estos ciudadanos, habían manifestado de que ingresaron violentando las seguridades y procediendo a sustraerse estos enseres. ¿El caso llegó al juzgado y qué es lo que ha ocurrido aquí? Sí, inmediatamente ya se puso en conocimiento tanto de fiscalía como de juzgado, para lo cual el día de hoy a las 9:30 de la mañana se ha dado la audiencia de la calificación de flagrancia, para lo cual el señor fiscal ha solicitado la prisión preventiva, lo cual ha tenido oídos de parte de juzgado, y en 10 días, de acuerdo a lo manifestado por el señor juez, se dará la audiencia para establecer responsabilidades de los presuntos implicados en este tipo de delito. ¿Cuál es la sanción que podrían tener? Pienso que eso ya corresponde responder a tanto al señor administrador de justicia, que es el juez. Indudablemente la Policía Nacional viene trabajando las 24 horas al día, mucho más en este sector, que hemos sido víctima en los últimos días de robos a domicilios. No es el único caso, tenemos registrado denuncias de antes de ayer, de días posteriores, de que hay muchos perjudicados por este tipo de delitos. De igual manera venimos realizando los operativos en horas de la madrugada para el control del traslado de ganado. Esto un llamamiento a la ciudadanía también para que no lo vean como una molestia, más bien como un servicio que está brindando la policía para regularizar el traslado de semovientes y evitar el abigeato en este sector. A confiar en las autoridades y a denunciar oportunamente casos. Indiscutiblemente la policía está haciendo trabajo, ya está en manos de las autoridades competentes, ya les corresponde tanto a fiscalía como al juzgado establecer las responsabilidades y si fuese oportuno establecer una sanción para estos presuntos actores de este tipo de delitos. Personas que también hayan sido perjudicadas pueden acercarse a dónde para poder dar sus versiones y a lo mejor intentar solucionar estos casos. Sí, un llamado también a las personas que de pronto han sido víctimas de este tipo de delitos, se acerquen a la fiscalía para que en coordinación con la policía judicial puedan de pronto identificar ciertas evidencias, patrones, ciertas características de este tipo de delincuentes y de las herramientas utilizadas que posiblemente también hayan sido víctimas y hayan sido las personas que perpetraron estos ilícitos.
En este mismo orden de delitos y robos del jueves 12, mientras se desarrollaba la audiencia por este caso ocurrido en el barrio San Vicente, en una vivienda de la comunidad de Bella Vista, delincuentes luego de forzar las seguridades ingresaron y se llevaron una máquina de trabajo. Sorprende que estos hechos estén presentándose a plena luz del día, lo que indica que son personas que conocen el lugar y estudian los movimientos de las personas. Por eso actúan de esta forma. Esto también pone en evidencia que serían varias bandas que operan en la ciudad cometiendo estos ilícitos. Y con este, algo relacionado a este caso mismo, hacemos una aclaración a las personas que piden identificar a los detenidos por presuntos actos delictivos como medio de comunicación serio y responsable. Aclaramos que nos regimos a los principios éticos de la comunicación social y además cumplimos con lo que dictaminan las leyes vigentes. La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 2 de los derechos civiles del artículo 23, numeral 8, señala el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. Además, en el artículo 24, numeral 7, dice, se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada. El Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación establece en el artículo 13 sobre protección a la identidad e imagen que no se puede publicar fotografías, nombres o imágenes en medios de comunicación de personas que se encuentran vinculadas en procesos delictivos o en investigación y procedimiento judicial. También se debe informar que no podrán mostrar los rostros de las personas hasta que hayan sido sentenciadas o hayan concluido la última instancia judicial, es decir, la apelación a una sentencia. Estas son, entre otras, las razones por las cuales medios de comunicación e instituciones estamos impedidos de publicar la identidad de las personas y podríamos ser sancionados con cárcel o multas, mas no es con la intención de encubrir actos delictivos y a sus responsables, como erróneamente algunas personas comentan. Gracias por sus comentarios y visitar achiras.net.es y seguir siempre Girón TV y achiras.net. Atención a este comunicado del 1800migrantes.com. Nos hacen conocer de que se busca a familiares de el señor Elías Vallejo. El señor Elías Vallejo. Si alguien conoce al señor que es de Girón, de Santa Isabel o de cualquier parte de este sector o del lugar que sea. Si alguien lo conoce, por favor comunicarse al 1-800-migrante.com o pueden comunicarse también con William Murillo al teléfono celular que damos a continuación. 099-959-5893. En los próximos días estaremos colocando esta información en nuestras redes sociales también para las personas que podrían ayudarnos en este trabajo. Al señor Elías Vallejo, si tiene familiares de aquí, por favor contactarse. Nos vamos a una pausa publicitaria. Enseguida estamos de regreso. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresa. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad.
Ecuador se construye la nueva minería. Conforme al reporte del primer trimestre del año 2018 de las emergencias acudidas por personal de Bomberos Girón, en total se han contabilizado 167, de las cuales el mayor número corresponde a emergencias médicas y llamado de ambulancias, cuyo número llega a 124 asistencias. El siguiente caso son los accidentes de tránsito, que se contabilizan 18 desde enero a marzo del presente año. Además, en este periodo de tiempo, los voluntarios han realizado 7 operativos, 5 rescates, 4 incendios forestales, a pesar de estar en temporada de invierno. El personal de Bomberos Gironenses recuerda a la ciudadanía que en caso de emergencia debe contactarse al 911 o también puede contactarse directamente al 2275-102. A los conductores les informamos que en toda la vía hacia Cuenca existen radares con controles de velocidad, los cuales le toman una foto cuando usted ha excedido el límite permitido e inmediatamente le graban la sanción económica. En la jurisdicción de Girón, estos aparatos están colocados a la altura de Santa Marianita. Circule respetando las normas de tránsito. No vaya a tomarse de sorpresa fuertes multas por exceder la velocidad permitida. Controle su velocidad. No por la multa, sino por la seguridad de usted, de los suyos y de toda la colectividad. Evitemos accidentes. El ciudadano Raúl B., de 52 años de edad, que padecía de enfermedad de alcoholismo, perdió la vida ayer en la vereda de la intersección de las calles Arturo Sández y Eloy Alfaro. El hecho fue reportado al 911, desde donde se despachó a la ambulancia del Hospital de Girón. Al llegar, el equipo de emergencias médicas comprobaron que el ciudadano carecía de signos vitales, por lo que tomó procedimiento la policía, quienes a su vez solicitaron la presencia del personal de la DINASED y policía judicial. Luego de 3 horas fue levantado el cuerpo y trasladado a hacia la ciudad de Cuenca para ser sometido a la necropsia. Y el fallecido es velado en el salón del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón y recibirá cristiana sepultura el próximo día miércoles, se nos ha indicado. Los familiares solicitan a la colectividad su contribución económica para poder solventar los gastos de las exequias fúnebres. Pueden contactarse con su hija Natalie llamando al 099-595-2265. Paz en la tumba. En esta semana nadie nos ha hecho llegar información sobre actividades sociales, culturales o deportivas. Lo que sí contamos es con la agenda pastoral, que nos indica que además de las homilías en el centro cantonal, habrán en las comunidades del Pongo el viernes 20 de abril a las 19 horas. En Santa Teresita el sábado 21 a las 17 horas, 5 de la tarde. Y en Zapata el domingo 22 de abril a las 17 horas, 5 de la tarde. Para la próxima semana, recuerde que los días 27, 28 y 29 de abril se estarán jugando partidos de fútbol sala por el ascenso a la categoría A del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. El Coliseo de Girón está considerado como sede de la Serie B, en donde el equipo local del el club, la Academia, aspira a ganar un cupo. Vamos todos a apoyar a nuestro selectivo y a disfrutar del buen fútbol sala. Y el Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel el viernes 13 de abril rindió homenaje a los maestros que laboran en Girón. Entre discursos, poemas y música, los docentes mantuvieron una jornada de esparcimiento, pero sin olvidar que por más de 10 años no se les ha revisado su salario. En el acto se homenajeó a la maestra Rosa Moscoso por haber cumplido 25 años de servicio. El 13 de abril está instituido en nuestro país como el Día del Maestro, en honor a nuestro gran literato Juan Montalvo Fiallos, nuestro maestro de las letras, la dignidad y la justicia, que logró abolir en nuestro país todo acto de tiranía. Y por eso, a partir de ahí, podemos tener ya gobiernos más humanistas y democráticos. Para ustedes, valientes maestros y maestras, el Distrito de Educación ha organizado este evento. Trabajan horas interminables, siempre inspirando su labor en valores educativos y por la salvación de nuestra patria. Yo les agradezco una vez más. El distrito siempre estará pendiente para apoyar el arduo trabajo que ustedes desarrollan en las aulas. No es fácil. Eso está reconocido por el distrito, pero lamentablemente nos tenemos que ajustar al nuevo modelo educativo. Mi respeto y admiración hacia quienes han optado por el camino de la enseñanza. No es fácil vivir entre otras vidas y hasta inclusive a veces olvidar la propia
y creo esto es algo común en ustedes, docentes, ya que cuando están en las aulas transmitiendo sus saberes, se olvidan del exterior y con su mejor esmero, con su mejor sonrisa, enfrentan las tinieblas de la ignorancia y las proporcionan a sus alumnos el arma más poderosa que posee el ser humano, la sabiduría, el conocimiento. Qué bonito que se organicen actos como estos para homenajearlos, para agradecerles, para motivarles a seguir siendo los mejores en su profesión, para que sigan poniendo a lo mejor de ustedes en cada clase, en cada aula, en cada rinconcito donde no hay una escuela como quisiéramos. Al recordar esta memorable fecha, rindo homenaje de pleitesía, respeto y gratitud a todos quienes ejercen el apostolado de la enseñanza. Por lo tanto, hablar del maestro es hablar de aquellos seres que ponen en su diaria faena elevación y fortaleza espiritual. Hoy, 13 de abril, es la ocasión propicia que la sociedad expresa su reconocimiento sincero a quienes día a día laboran el presente y el porvenir de la patria, en los niños, en los jóvenes y en sus hijos. Y ojalá el gobierno no solamente nos vaya a trabajar, a trabajar y a trabajar. Ojalá algún día nos suban los sueldos y ahí sí el nivel de exigencia e investigación nos llegue con todo adelante a todos nosotros. Este reconocimiento se otorga por excelencia, abnegación y vocación a los maestros que cumplen 25 años de servicio. En esta vez llamamos a la licenciada Rosa Beatriz Moscoso Vanegas. El precio de la leche mantiene preocupados a los ganaderos de la zona, quienes aducen pérdidas porque no se respeta el precio oficial fijado en 42 centavos de litro. El problema se genera que cuando hay mucha producción lo tienen que vender a menos de la mitad o incluso no hay quien los compre. Y se agudiza la situación en los últimos meses porque ya no es solamente en temporada, sino todo el año. Ello se debería a que entra leche de contrabando desde el Perú y Colombia. Los ganaderos reclaman además que a los pequeños productores se les exige calidad de producto, lo cual están de acuerdo, pero manifiestan que el problema de la mezcla con agua no está en ellos, sino en los grandes acopios donde, en cambio, no hay control de las autoridades. Para solventar estas inquietudes, hoy estuvo en Tarqui el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, junto a otras autoridades como el prefecto y gobernador. Actitud vista como positiva por los ganaderos en función que antes, dicen, no había el contacto con las autoridades para buscar solución a los problemas. Les vamos a presentar un resumen de esta reunión. Aquí están compañeras, compañeros que no descansan nunca, ningún día del año ellos pueden decir yo voy de vacaciones porque tienen que cuidar su hato ganadero, ordeñar, entregar la leche. Y a cambio de eso, durante los últimos 6 años, solo hemos estado preocupados de dónde vender la leche. Una solución, no a corto plazo, sino una solución a mediano y largo plazo, para no estar poniendo las manos ni a Nutrileche, ni a Indulaj, ni a la Tony, que por favor nos lleven la leche como que si fuéramos mendigos pidiendo que nos reciban. Y digamos que el Ecuador es un país agrario, lechero, y no digamos que el Ecuador es un país minero. Y nosotros vivimos de la producción lechera. Habemos cerca de 2 millones de familias que estamos vinculadas con la producción lechera en el Ecuador. Y tenemos que tratar de despojarnos de ese gran manejo en el sector industrial que impide que nosotros crezcamos. No es posible que una producción primaria como la nuestra, que alimenta al pueblo, tenga que estar en manos de decisiones del sector industrial de qué precio es el que tiene que pagarnos al final del día. El país agrario en su conjunto está atravesando por unos componentes que son importantes de entenderlos. El Ecuador está en el medio de dos países que han abierto sus mercados. En este caso, Perú, sendos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, con Canadá. Y por el otro lado, Colombia, siguiendo el mismo camino. El Ecuador no coloca precios en nada, ni siquiera en banano.
todos tomamos precios y normalmente los precios que tomamos son precios del mercado internacional. Segundo elemento que tenemos que conocer todos con claridad, que este país es un país que tiene un sistema económico cuya política monetaria define que sea dolarizada. Implica primero tener unos costos que son significativamente altos. Precio de sustentación de la leche, 42, 48, dependiendo de la calidad, nadie lo cumple. No podemos de ninguna manera decirles que vamos a poner precios altos si nadie los va a cumplir. Entonces, lo fundamental es entender esta realidad y ver qué es lo que tenemos que hacer. Si acordamos algo, todos debemos cumplir, industriales, ganaderos, pequeños productores, el gobierno. Pero quiero decirles con mucha claridad que el mayor enemigo en el ejercicio de la producción nacional está justamente en el contrabando. Y ahí lo que necesitamos es un control serio, inteligente de la frontera. Y lo estamos haciendo, decomisos de tanqueros de leche en el norte. El tema de la calidad hoy día es un tema de sobrevivencia, no es un tema de moda. Y lo otro, si queremos además capturar el mercado exterior con mucha más razón, el tema de la trazabilidad. Y por eso este ministerio no va a negociar la calidad, va a impulsar que todos y va a facilitar que nuestros pequeños productores hagamos las cosas como saben hacer, con calidad. Unos están en contra del arreteo, otros a favor del arreteo. No me importa cuál sea el mecanismo, acordemos cuál sea el mecanismo, pero tenemos y debemos identificar nuestro ganado. Por este tema de trazabilidad que les decía, también creo que es importante entender que no podemos, como acaba de decir el señor Malo, depender solo de la industria. Pero importamos leche evaporada, importamos leche condensada, importamos leche en polvo. No tenemos capacidad en el país de realmente consolidar y generar valor agregado para resolver el problema de la comercialización. O sea, yo creo que ahí está un tema no menor. Y creo que además hay mucha infraestructura, no solo aquí, en el país. Creo que es importante, y quiero darles un anuncio el día de hoy. Hemos preparado un decreto presidencial, porque durante estos 4 meses hemos invertido en un estudio, no hemos dedicado el tiempo solo a estudiar los precios, sino que realmente nos hemos dedicado a ver los márgenes de ganancia que tienen las diferentes cadenas productivas, de tal manera que podamos también actuar desde esa manera y poder tener un resultado a nivel general. Una de las políticas que ha fallado en general es la de la comercialización, pero una segunda política que ha fallado es la de fortalecimiento de nuestras asociaciones. El agro está pulverizado, está atomizado. La mejor manera de enfrentar la estrategia de reducir costos y incrementar la productividad es la asociatividad de adeveras, una asociatividad que me dé poder de compra y poder de venta. No es lo mismo comprar una vacuna que 10.000 y no es lo mismo vender 10 litros de leche que 20.000. No estamos queriendo aretear para ver quién paga impuesto y quién no paga impuesto. Estamos queriendo definir un mecanismo de registro del ganado para garantizar la calidad, la trazabilidad. ¿Conocen ustedes este acuerdo interinstitucional 036 que dictó el Ministerio de Agricultura y otras entidades? ¿Conocen? Cualquier norma, cualquier ley, cualquier legislación que pueda afectar a las comunidades debe mantener la consulta previa, libre e informada. ¿Aquí hubo consulta para dictar este acuerdo? Eso es el problema, señor ministro. Usted no puede estar reuniéndose, obviamente, con miles de personas. Pero tiene un ejército en el Ministerio de Agricultura y Ganadería que no están cumpliendo con lo que dice la Constitución, y ahí el gobierno es el primero que viola la Constitución de la República. No se trabaja 8 horas. Se trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. No hay fines de semana.
no hay descanso, no hay sábados, no hay domingos de descanso, no hay ferias, no hay festividades. En este acuerdo ministerial dice que tienen que cumplirse con el precio oficial de la leche, que es 42 centavos. Y eso no vamos a fijar por decreto porque es un tema de libre mercado. Sin embargo, ¿a alguien de ustedes les pagan los 42 centavos, 48 centavos? No les pagan. Es el momento de dictar unas políticas que realmente vayan a favorecer al pequeño agricultor, al pequeño ganadero que tiene 2, 3, 4 vaquitas. Pero algo muy importante, en lo que sí coincidimos es el control de la calidad. Estamos totalmente de acuerdo en la calidad. Que no le pongan la leche, el agua en la leche o la leche en el agua. No queremos como igual seguimos vendiendo petróleo y comprando gasolina, vendiendo cacao y comprando chocolates. Aquí seguir vendiendo leche y comprando yogures, comprando todos los productos procesados. Es decir, podemos ser una verdadera potencia agroecológica. Tanto se ha dicho que vamos a volver los ojos al campo, pero volvamos en serio. Y ministro, yo en algo que sí discrepo con usted y con ministro es que hay un excedente. No hay excedente, ministro. No hay excedente. En serio, hay mercado. Sí, el tema es que entra leche en polvo y hacen la leche con leche en polvo y nos afectan a nosotros. Una felicitación al señor ministro que haya venido acá al lado de los propios productores. Nosotros somos gente de campo, que nosotros no tenemos sueldo de nada. Nosotros si no trabajamos, si no sufrimos, si no salimos a pastar a los animales, nosotros no tenemos, señor ministro. Nosotros queremos el precio justo. Aquí, señor ministro, cuando vamos a un centro de acopio, si no vamos con una leche de excelente calidad, no nos cogen. Nos mandan rechazando, señor ministro. Pero ¿qué vimos a ver a una planta o a un centro de acopio grande que recoge unos 50, 60 mil litros de leche, ya llegan a las grandes industrias con 80 mil litros de leche? Aquí se han convertido las plantas, en unas cojas mágicas, en donde primeramente empieza a aumentar con la leche. Plantearles con claridad que hemos venido a darles la cara, y no solo a darles la cara, sino a trabajar. Y desde esa perspectiva les invitamos a trabajar. Durante esta reunión también se tocó el tema de la fábrica de lácteos de Girón, donde el prefecto Paul Carrasco manifestó al ministro que sería una solución al problema de los productores lecheros el poder reactivar la planta en Santa Marianita, que está nuevamente paralizada desde hace más de un año. Socios de la fábrica de lácteos mencionaron que esta fábrica desde su inicio empezó con problemas por un supuesto mal manejo. Por falta de tiempo no hemos terminado de editar este video, pero le estaremos presentando la próxima semana. Sin embargo, no deja de preocupar el cómo una idea que fuera catalogada como buena y en la cual los ganaderos de la zona veían una oportunidad. No fue así y por más de 12 años no puede despegar y más bien es una pérdida de dinero. Un oficio que nos hacen llegar de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional, los Achiras Cotra HSA, dirigida al señor alcalde, con fecha 12 de abril, dice lo siguiente: señor alcalde, me dirijo a usted con la finalidad de poner en conocimiento suyo de los inconvenientes que se han suscitado en los días anteriores con respecto a la transportación de los estudiantes a nivel del Cantón Girón, específicamente de las comunidades de Lenta, Gigantones, Caledonias y El Pongo, ya que la Cooperativa de Transporte Girón venía realizando este recorrido sin el contar con el permiso de operaciones respectivo, por lo que la Comisión de Tránsito del Ecuador suspendió sus actividades en estos sectores. La Compañía de Transporte Escolar e Institucional, los Achiras Coach, legalmente constituida con 10 socios activos, con el permiso de operación vigente y con facultad para la transportación de estudiantes, hemos venido prestando el servicio a las comunidades antes mencionadas en el lapso de estos meses y nos hemos visto beneficiados mutuamente, ya que anteriormente laboraban 6 socios de la compañía y actualmente todas las busetas prestan sus servicios, además de ser transporte adecuado para brindar el servicio. Esperamos, señor alcalde, que no se deje a un lado a nuestra compañía, ya que en reiteradas ocasiones se han emitido entrevistas por parte de las autoridades diciendo que no existe transporte que pueda movilizar a los estudiantes de los sectores antes mencionados, cosa que no es así. La compañía está presta para seguir brindando este servicio que consta dentro del Código de la Ley y del Ministerio de Educación, que los estudiantes deben movilizarse en unidades previamente homologadas y certificadas para el transporte escolar. Además de esto, cada conductor de las unidades de transporte está capacitado
capacitado para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Y como es de su conocimiento, la unidad de tránsito fue la que emitió el respectivo permiso de operaciones para que nuestros socios se desempeñen en esta labor. Señor alcalde, estoy segura de que todos los que realizamos esta tarea de transportar personas, ya sea taxis, compañías de camionetas y la cooperativa de transportes intercantonal, sabemos con certeza cuáles son nuestras competencias y ninguno vea afectado o beneficiado por alguna autoridad, ya que sí tiene preferencia que sea con todos. Atentamente, señora María Elisa Quispi Zumba, gerente de la compañía. El Distrito de Educación con sede en Girón informa el inicio de clases en el programa Todos ABC. En la modalidad básica superior intensiva, el octavo, noveno y décimo, inicio de clases jueves 19 de abril de 2018 a las 18 horas. El bachillerato intensivo primero, segundo, tercero y de bachillerato, inicio de clases jueves 20 de abril de 2018 a las 18 horas. El local 2 de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, ex colegio Rafael Chico Peña Herrera, calles Jorge Araujo y Alberto Peña Herrera. Las farmacias de turno a continuación, en Santa Isabel, La Unión, dirección Antigua Vía Girón, pasaje, teléfono 2262-264, y en el Cantón Girón, farmacia de turno, farmacia Guayaquil, en Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275-273. Con esto nos despedimos, hasta el próximo día lunes.